Seguimos con el contenido de con el consumidor joven en esta mañana, esperando que te hayas disfrutado de lo que te hemos presentado hasta el momento. Seguimos ahora con Yamel Mora, que como te decía al inicio del programa, estar hablando con una de las organizadoras de un evento que se realizará muy pronto dedicado a la mujer emprendedora. Y bueno, ya Yamel y su invitada te darán más detalles. Buenos días, Yamel. Hola, ¿cómo estás, Madeline? ¿Cómo están todos? Eh, realmente el evento es hoy, o sea, no es que es muy pronto, ah, es, que es muy hoy. pronto dentro de unas horas, eso quise decir. <laughs> Es esta noche. Y con nosotros el día de hoy, Luz González de eh, Pretty Busy Club, que el evento eh, tiene como título Pretty Busy Nights. Y eh, el concepto del de día de hoy es multitasking. ¿Verdad que sí, Luz? Así es. Eh, el concepto del día de hoy es multiemprendimiento y multitasking. Es como la mujer se desempeña en todos sus roles y sobre todo como nuestras invitadas, aparte de tener muchos roles, también tienen diversos negocios en diferentes industrias. Y también son mamás. Bueno, Ajá. una de ellas. Una mamá. de ellas es madre y esposa. Eh, y bueno, la otra todavía no es esposa, pero Está la verdad de es que camino. Tiene, tiene tanto sombrero que mejor que se quede así un ratico. <ríe> <ríe> realmente me intrigó mucho este, este, este concepto del día de hoy. Porque como yo soy mamá y una de las speakers es María Conchita, ella uh -huh. es madre de dos bebés realmente. Y ella hace de todo. O sea, y la otra, la, la otra chica Cris. Ajá, también, señora, ella tiene tres negocios, ya lleva tres negocios. Así mismo. Entonces, como quien dice, es en este evento vamos a hablar sobre el, el multitasking y cómo hacerlo todo, cómo las mujeres podemos hacerlo todos. Y cuéntame un poquito de cómo será la temática. O sea, ¿va a haber interacción entre las speakers y las personas que van a ir al evento? ¿Eh, ¿Si van a hacer algunos... Eh, algunas reunioncitas que van a ser, ah, mira, eh, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? O sea, dime del evento, <laughs> o sea, ¿cómo va a ser esa interacción? La gente que va a ir el día de hoy, ¿qué debe de esperar? Mira te cuento, nosotros en pre Club siempre intentamos de que todo lo que hacemos hacia la comunidad emprendedora sea diferente a lo que ya está en el mercado, uh -huh. porque eh, ya tenemos unos cuantos años de experiencia eh, trabajando con emprendedores y la verdad es que ese elemento diferenciador de nosotras siempre es que tú de verdad le saques provecho a las cosas a, la, a las que participas. Entonces en los nights nosotros hacemos que hagas networking. Exactamente. Redundancia. O sea. Y networking explica para las exactamente, personas que. No saben... Networking básicamente es tu poder conocer personas eh, nuevas que pueden ayudarte a, en tu negocio, a crear alianzas, colaboraciones. Y simplemente son personas que también están dispuestas a colaborar contigo. O también a echar para adelante. O también darte un consejo. La idea es que vayas ampliando tu red de contactos. Uh -huh. Entonces, en este evento, nosotras, eh, la temática es Siempre tenemos un tema y las speakers cuen cuentan su trayectoria en torno a ese tema. O sea, que no vamos a escuchar una simple historia de cómo yo empecé a emprender y no sé qué, no. Es que también estamos hablando... ¿Cómo mi vida funciona en torno a este tema? La primera vez que lo hicimos, el tema fue colaboración sobre competencia, por ende las speakers hablaron mucho de cómo crear alianzas efectivas, eh, cómo realmente darte cuenta que no hay competencia, que tú lo que tienes que encontrar es un elemento diferenciador y ser única en el mercado, porque todos somos únicos. Eh, y en esta ocasión, con el tema de multiemprendimiento, vamos a estar hablando de la vida de María Conchita Arcalá, más conocida como La Pecata Minuta. Ella, como mujer, como madre, como emprendedora, porque también ella tiene, aparte de su blog y autora del blog La Pecata Minuta, ella también tiene un negocio que se llama LPM Consulting, donde ella da consultoría para marcas, para creación de experiencia de usuario, etcétera Entonces, ella va a estar hablando de todo eso y Cristi Taveras va a estar hablando de su rol de multiemprendedora con tres negocios radicalmente diferentes sí. porque ella tiene el restaurante el Mofongo el Mofongo el mocano tiene la tienda de nutrición Asterix Nutrition y también tiene un estudio de maquillaje y los tres negocios lo corre al mismo tiempo wow de verdad que o sea, yo creo que la, la, el día de hoy muchas chicas van a entender y van a aprender de que sí se puede, señores. Uno siempre está diciendo, wow, yo soy mamá, yo no puedo, yo no puedo ser mamá y no puedo ser otra cosa. Señores, hay gente que hace uh -huh. tres cosas juntas, hay gente que hace que seis, cuatro cosas juntas. Realmente sí se puede. Y qué bueno que estas, los, estos, estas noches de Pretty Busy uh -huh. Nights nice existen para que las mujeres aprendan a cómo hacerlo y también se den cuenta de que hay otras como tú que a lo mejor están pasando por el mismo proceso de querer emprender y de que sí se puede. Y que yo entiendo que tú le vas a dar las herramientas para que ellas lo puedan hacer, y los contactos, señores, los contactos es lo mejor. Cuando estas chicas empezaron el Pretty Busy Club, eso fue un boom en las redes sociales, porque se por primera vez se habló de cómo nosotras las mujeres no debemos conectar y no competir, porque sí, tú madre. y yo estemos vendiendo ropa, no significa que tenemos que hacer competencia y tirarnos y hablarnos mal, y mirarnos mal, no, vamos a decir, no, mira, yo traigo ropa de Los Ángeles, yo también, vamos a tratar de no traer, lo, de no traer la misma marca, pero de traer cosas buenas, lado juntas, de tener buenos precios, o sea, este conectar, Así mismo y las interacciones con bloggers y con gente como tú dices que te quieran hacer crecer. De verdad que a mí me encantan el Privacy Club y me encanta que ustedes tienen siempre eventos. Y yo creo que tú nos cuentes un poquito cada cuánto tiempo se hacen los eventos y cómo uno puede estar al tanto de cuándo se va a hacer el evento, si ustedes tienen algún, alguna forma de de que de ser parte del club uh -huh. o sea si yo yo llame el mora quiero eh, eh, hablar de mi vida vamos a suponer o sea cómo es que funciona eso si quiero ser una de las oyentes o sea cómo funciona Pretty Busy Club Mira, Privacy Club es una plataforma completa para la mujer emprendedora. Nosotros nos enfocamos en brindar herramientas y, a, y acompañamiento a la mujer emprendedora. ¿Qué significa eso? Que en el club tú vas a encontrar un club de miembros, donde uh -huh. cada mes te entregamos herramientas puntuales eh, para que tú misma desarrolles el negocio. Nosotros siempre hablamos de que es importante que tú sepas cómo se hacen las cosas, independientemente de que tú vayas a tal vez a contratar a alguien para que lo haga por ti. Por ejemplo, el mes en enero estuvimos hablando sobre website, cómo crear tu primer website. Uh -huh. Independientemente de que tú lo vayas a hacer tú o no, es importante que tú Saberlo. entiendas cómo todo funciona. Entonces nosotros te entregamos herramientas puntuales eh, cada mes si perteneces al club. Aparte de eso, hay todo un conglomerado de beneficios, como que tenemos empresas aliadas que, br que, que brindan servicios a empresas. Eh, con descuento, también tenemos una reunión mensual que es privada solamente para miembros eh, y acceso a actividades exclusivas que solamente la hacemos para los miembros. Y por otro lado tenemos las mentorías que son sesiones de trabajo con acompañamiento, donde nosotros nos sentamos contigo, entendemos tu negocio y te sugerimos qué mentoría debes de tomar. Y por ejemplo, la mentoria puede ser en estrategia de marketing, o puede ser en creación de contenido, o puede ser en modelo de negocios, que pasa también. Entonces, la idea es que en esa sesión de trabajo tú crees un plan de acción y nosotros te ayudamos y te acompañamos durante todo el proceso de ese plan de acción. Wow, uh -huh. yo, estoy, yo estoy impactado, señor. O sea, en conclusión, tú le resuelves la vida a las mujeres que quieren Básicamente, emprender. <risas> <risas> Básicamente. Y los nights, eh, que son eventos que hacemos, eh, tú me preguntas desde el tiempo, cada tres o cuatro meses, eh, siempre se van a entrar por nuestras redes sociales. También tenemos un link: prettybcnights.com. Donde ahí tú vas a ver cuáles son todas las actividades. Y en nuestra página web, prettybicyclub.com, ahí está todos los servicios y todos los beneficios que hacemos. Uh -huh. Luz, de verdad que te bendigo con Pretty Busy Club. Que el Señor le siga creciendo, que siga bendiciendo. Okay, gracias. Que este proyecto de verdad que es ya, que está ayudando a muchas chicas a que no están viendo el día de hoy. De verdad que yo espero que sigan añadiéndose los miembros al Pretty Busy Club y que siga de verdad creciendo y que teniendo más ideas y teniendo más networking. De verdad, que felicidades y que sigan los éxitos. Gracias, Gracias. por venir el día de hoy, señores. Y esta noche, acuérdense que eh, hay un evento de Pretty Busy Club. Yo quiero que tú nos digas un poquito del evento y ya ahí cerramos con en nuestro invitado el día de hoy. El evento va a ser en Downtown Center, en Diale, eh, a las seis y media. Pueden adquirir su taquilla por las redes sociales, en el link de nuestra bio, o también allá mismo. Gracias, Luz, por venir el día de hoy, de verdad. Que Gracias sí. por la invitación. Señores, ustedes saben que siempre estoy con ustedes aquí en Mamá y Bebé todos los viernes, y saben que estoy feliz de compartir con ustedes siempre todos los viernes. Nosotros también, Yamel, de recibirte junto a tus invitados y la verdad que aplaudo este proyecto que busca que las mujeres se empoderen y trabajen y no importa qué tantas actividades tengan, siempre hay una forma de poder encajar todo y salir de la mejor manera posible. Mira, eh, Yamel, como yo no soy baúl de nadie, tengo que decirte que Iván Padilla dijo que tú te pones un uniforme deportivo, ropa deportiva, para quedarte haciendo nada, que no vas a hacer ejercicio, que Mira, siempre yo le voy es, a explicar Yamel. a Madeline y a Iván, porque Madeline estaba también en el, en el, en el sazón de que yo te no, cumplemé, Yamel, yo yo tengo intenté un trabajo. Venderte. Ah, tú, eso me gusta, me encantas, Mabel. <laughs> te amo. Pero yo tengo un bebé y a veces sí voy al gimnasio, a veces no. Pero también, señores, esta ropa es muy linda para ir al supermercado y para ir a buscar al niño al colegio y para hacer actividades en el parque, porque cuando uno va al parque con el niño y corre, uno se ejercita también. ¿Ustedes <laughs> no sabían eso, eso cuenta también. <laughs> ya saben, a Yamel la consiguen en redes sociales, arroba Yamel Mora, y también arroba mamaybebe.rd. Ya también te compartimos sus cuentas a través de la cuenta de Instagram, de arroba con el consumidor. Vamos a una pausa y luego mucho más contenido.